Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo video. El día de hoy estamos muy contentos. Sí amigos, porque finalmente llegamos a los 1000 suscriptores. Sí amigos, no lo hubiéramos logrado sin su apoyo. Muchas gracias a todas las personas que se suscribieron. Y a los que están pensando en suscribirse, te invitamos a que lo hagas aquí abajito. Sí amigos, se los agradezco bastante y esperamos seguir contando con su apoyo. Sí amigos, y para celebrarlo el día de hoy, vamos a hacer una receta guatemalteca, que es... Es un delicioso estofado con lengua de res. Sí amigos, entonces les invitamos a que nos acompañen a ver todo el proceso de cómo es la limpieza para la lengua, porque como ven la lengua tiene como unas... Espinitas. Ah, que tiene las vacas y todo lo que hacen. Ajá. Entonces se lo tenemos que pelar todo eso y lo vamos a hacer la mayoría de ingredientes como... Lo vamos a hacer rostizados también. Asaditos. Asaditos. Ah, a las brasas o al carbón. Entonces... Sin más que decir, ahorita vamos a empezar todo el procedimiento. Okay. Bueno amigos, ya que tenemos aquí el carbón, las brasas, es la única forma más o menos de quitarle la piel a la lengua. Como ven, no sé si pueden ver las cosas espinosas que tiene la lengua. Entonces esto lo tenemos que pelar todo. Y la manera más fácil de hacerlo es a las brasas. Lo que vamos a hacer, Silvia lo va a poner ahorita. Y así lo vamos a estar, como decir, más o menos dorando a fuego lento para pelarle la piel que tiene. Ya que se termine de pelar todo, entonces ya ahí ya queda bien. Como verán, aquí ya empezó a pelarse, no sé si ustedes lo pueden apreciar. Entonces lo vamos a quitar, ¿no? Y tiene que ser a fuego lento para que no se vaya a quemar. Bueno, en lo que la lengua se está todavía dorando, vamos a poner a dorar los demás ingredientes, que la lengua pesa 3 libras. Tenemos una lengua de 3 libras. Yo le voy a poner 2 libras de tomates. Vamos a empezar a dorar aquí. Aprovechando que tenemos ya el carbón ahí, lo vamos a dorar. Si usted no tiene eso, lo puede hacer en un sartén. Ajá. Y le vamos a poner 6,000 tomates de los verdes. En inglés le dicen tomatillos. Tomatillos en inglés y 1,000 tomates en español. Y le vamos a poner 2 cebollas medianas. Le vamos a poner un poquito de canela en rajas, a dorar también. Pero tengan cuidado que la canela se quema rapidito, entonces es solo un ratito. Le vamos a poner 5 hojitas de laurel, que también se dora rapidito, vamos a sacarla pronto. Y 3 dientes de ajos. Entonces, estos son los ingredientes que vamos a dorar o asar. No tenemos tomillo en ramito, si no lo podríamos dorar un poquito, pero solo tenemos molido. Entonces estén pendientes a los otros ingredientes que vamos a ponerle a la salsa, porque esto lo tenemos que licuar. Bueno amigos, ahorita ya estamos listos de pelar la lengua de la vaca, pero si usted no tiene, digamos, carbón o a las brasas, no lo puede hacer así. Usted lo puede poner en agua hirviendo con sal por una hora. Pero también así a las brasas como que le va a agarrar un sabor bien delicioso también a la hora de cocinarlo. Así es mejor el sabor que le queda a las brasas. Ahorita vamos a pelarla, a quitarle la piel. Mira, así se pela. Y así lo vamos a pelar todo así. Tenemos todos los ingredientes que usamos en las brasas y aquí tenemos otros que vamos a usar para la salsa. Aquí tenemos 2 hojas de laureles más, tenemos 2 pimientas de Castilla y 2 clavos de olor. Tenemos el consomé de res, que es opcional. Tenemos 2 cucharaditas de vinagre, del rice vinegar, y sal al gusto. Y aquí también ya tenemos cortada la lengua.
Okay, ahorita el siguiente paso va a ser a licuar la salsa. Okay, ahorita vamos a licuar los vegetales, los tomates, la cebolla, todo lo que hicimos en la brasa. Olvidé mencionarles de que aquí tengo el tomillo, una cucharadita, ahorita lo vamos a licuar. Y vamos a poner a licuar también los clavos de olor y la pimienta gorda. Y ahorita lo vamos a licuar. Aquí tenemos el sartén donde lo vamos a cocer. Le vamos a poner un poquito de aceite. Y ahorita vamos a poner la lengua. Aquí le vamos a poner el vinagre. Y las dos hojas de la huerta. Ok, ahorita que ya estuvo un poquito cocidito así, lo vamos a ponerle la sal. Yo le voy a poner una taza de agua. Y el consomé, que es opcional. Y la sal al gusto también es opcional. Y ahorita vamos a esperar a que se cose y lo vamos a tapar. Bueno, ahorita en lo que la lengua se está cociendo, vamos a empezar a cocer las papas. Yo aquí tengo 4 y le vamos a poner un whisky. Algunas personas no le ponen solamente papa, pero yo le voy a poner un whisky. Y ahorita lo vamos a cortar por mitad, ¿sí? Las 4, y ahí lo vamos a poner en agua hirviendo. Bueno, ahorita ya tenemos el agua hirviendo. Le vamos a poner la sal y ahorita vamos a poner las papas a cocer. Y ahorita vamos a poner el whisky también. Ahorita que las papas ya están cocidas, ya las pasé por agua fría, ahorita las vamos a freír. Y de luego las vamos a poner en un plato con una servilleta para que absorba el aceite. Ahorita las papas ya están doraditas, solamente las papas vamos a freír, el whisky no. Ahorita vamos a picar finito el perejil, así. Y se lo vamos a poner encima a las papas. Bueno amigos, aquí ya tenemos terminado nuestro estofado de lengua de res. Y ahorita aquí tengo mi arroz, el whisky, las papas. Y ahorita vamos a servirlo. Ok, échale un vistazo a cómo nos quedó. Bueno amigos, ya tenemos terminado aquí el estofado. Quedó... Vamos a probar cómo quedó. ¿Sí? ¿Vamos a probar? Sí. Entonces, la lengua, el que está bien deliciosa es lo que es la punta de la lengua, es lo que está más rico. Está muy sabrosa. Bueno amigos, quedó bien delicioso. Imagino porque todos los ingredientes fueron carbón, ¿no? Y pues, también porque doramos la lengua en las brasas, eso le dio más sabor también. Pues hay algunas personas que lo hierven en agua y para pelarlo. Bueno amigos, les damos una vez más las gracias por apoyarnos. Estamos muy contentos que ya pasamos los 1000 suscriptores. Sí, muchas gracias. Entonces amigos, muchas gracias y ojalá que les haya gustado esta receta del estofado de lengua al estilo guatemalteco. Sí, y nos vemos en la próxima. Okay, bye bye. Muchas gracias. Bye. Bye. Y a los que se están... Sí, amigos, esperamos.